Yo tengo la impresión de que la diplomacia está cambiando aceleradamente ya desde hace algún tiempo, incluso antes de las TICs, por una razón muy sencilla, porque hasta hace 25, 30 años las relaciones exteriores eran un sector del gobierno. Hoy día la globalización ha transformado las relaciones exteriores prácticamente en la mitad de un gobierno. Es decir, no hay un tema agrícola que no pase por relaciones exteriores. Un tema energético, un tema medioambiental, un asunto social, cultural, hoy día está involucrado fuertemente en las relaciones exteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que al mismo tiempo se ha producido, por así llamar, la digitalización y esto que se llama las TICs, las tecnologías de información, que espontáneamente dan una contribución adicional a la complejidad de los temas que tienen que tratar los diplomáticos. Entonces viene un desafío grande, que de hecho ya varias cancillerías lo han asumido, en el sentido de flexibilizar los sistemas y flexibilizar a los funcionarios, en el sentido de que se requiere hoy día mucha gente con capacidad generalista para responder a los temas multidisciplinarios que está planteando el desafío internacional todo el tiempo. Bueno, mira, yo voy a usar una palabra aquí que la voy a usar en un libro que estoy escribiendo, que yo estoy convencido que América Latina en el multilateralismo no camina y que lo que tenemos que tener es un bilateralismo integracionista. O sea, acuerdos bilaterales que apunten a la integración. Y en ese sentido, esto juega un papel decisivo. Este sistema, la flexibilidad de comunicación, la diplomacia 2.0, los métodos digitales, las nuevas tecnologías. Así me parece que es bien claro eso.